Hello, hello, welcome. How are you today? Good evening, teacher. Good evening, it's a pleasure. Josue, happy to see you, Josue. Nice, I like your hair. Very good. Fatima, hello, hello Fatima. Hello. Hello, it's a pleasure. Good evening. Good evening. Hello, Raquel. How are you? How are you, teacher? I'm fine, thank you. Very good. And Raul, how are you, Raul? Nice, teacher. Nice, very good. I see you're like the music of Bob Marley, right? Yes, reggae. Excellent. I wanna love you every night and every day. Oh, come on, very good, good music. Hey, Duwin. Duwin, how are you, Duwin? How's it going? How are those numbers in the company? ¿Cómo van esos números en la compañía? ¿Todo bien? Yes? Duwin, can you hear me? No. You try new headset, right? Está probando nuevo audífono, va Duwin. Ahí le vi las lucecitas. Excellent. Noé, how are you? Hi, teacher. Hi, I'm very fine. And you? I'm very good. Thank you. Thank you very much. Nice. Okay. And Mr. Hernandez, Josué, and Tatiana, and Ariel. Welcome, everybody. No lo escuchaba hace rato. Oh, yes, yes. Yeah, Duwin, I was asking about the numbers, right? Preguntaba sobre los números. Okay. Todo bien ahí, ¿verdad? Trabajando con todo. Yes, yeah. I'm not very good with numbers, Duwin. Yo no soy tan bueno en los números, pero... Okay, I imagine you're good. Okay, good. Ah, okay, good, excellent. La hipotenusa por el cuadrado de la raíz cuadrada. This is, you know, like high school, right? It's like in noveno grado, right? Yeah, I imagine. It's in the university, the sólidos, sólidos uno, sólidos dos. My gosh, I imagine. Okay, good. We're going to start. Just give me a second. I will show you something here. Okay. Give me a second, please. Give me a second. I need to get something here. Okay, here I am. The attendance to begin, right? Just give me a second. Here I am. Okay, let's start. Alejandro, today we have Alejandro. We're supposed to have Alejandro today. Me dijo Alejandro que hoy se iba a conectar. Espero que se conecte más tarde. Alejandro Rodolfo, right? Now, Duwin. Present, teacher. Estela. Present. Fátima. Present, teacher. Okay. Irving. Present. Okay, good. Present. Fátima, very good. Irving. Present, teacher. Okay, good. Jesús Ariel. Present, teacher. Josué. Present. Carla. Carla. Where are you, Carla? Okay. María. No se conecta otra vez, María. Okay. Noé. Present. Raquel. Raquel. Se nos levantó Raquel un ratito ahí. Bueno, Raúl. Present.
Tatiana, ahí está Tatiana, ¿verdad? Raquel. Present teacher. Ok, good. Raquel. Hey. Ahorita se está conectando Raquel. Raquel, Betsabe Hernández. Present, say, Raquel. Raquel, present. Hello, can you hear me, Raquel? 1, 2, 3. Ah, ok. Intente componer ahí los audífonos. Raquel. No, vamos, permítame, voy a mandarle un mensaje a Raquel. Regáleme un segundito. Si pudieron. Give me a second. Here, right? Intente conectar sus audífonos, vamos a ver. Ok. Tiene problemas ahorita. Tiene problemas ahorita Raquel con el audífono. Pero bien, vamos a ver si se conecta otro ratito con el sonido. Yes. Ok. And Walter. Ok, good. So let's start. I will share the topic for today. Today we're going to introduce the class with prepositions. What is a preposition? Well, last time we were learning about the preposition of time, right? Tic tac, tic tac. Now we're going to learn about the prepositions of place. Preposition of place today, right? Raquel, hello. Raquel, hello. Raquel. Copy. Hello. Can you hear me? Can you hear me? Yes. ¿Cuántos dedos tengo aquí? ¿Cuántos son? No. Two. No, son cinco. Yes. Ok, look. Y este dedo me cuesta. Ah, look, Raquel, look at the... You know. Yes. Can you see it again? Look. Magic, right? Está fallando el internet. I see, Raquel. But can you hear me now? Can you hear me? Yeah. Look, pay attention, Raquel. This is more magic. Look. 1, 2, 3. Thank you very much. This is magic, right? Okay, let's start with the class. I will share a PowerPoint presentation. Just give me a second. Okay, oops, that is in PDF, right? Sorry, give me a second. I want to show you in PowerPoint presentation. Give me a second. Sorry. Sorry, class. I'm having problem with this. I want to show. Quiero enseñarles en PowerPoint. Me parece más fácil en PowerPoint. Give me a second. Solo déjenme abrir otro archivo acá. Yes. Today is Monday. No. I don't have it in PowerPoint. So, anyway. So, let's start with this presentation, right? Yeah, let me show you, right? Okay, good. Okay.
Now can you see it? ¿Pueden ver la pantalla? Basic one. Yes, yes, okay, good. Había una herramienta para, let me see, para ir presentándolo como una presentación de PowerPoint, pero no, no me recuerdo. Ni modo, vamos a ir de página en página, sorry. Okay, good. So welcome, how to use preposition of place. Last time we were learning about prepositions of time, right? Today, preposition of place. Now, to begin, let me show you this, right? First, let's make a little review with question with where. Where do you live? Where do your parents live? Where does he work? Where does your mother work? Notice that we're using only where, right? It's about places, right? Places. And remember, we have the structure of the simple present information question, right? WH word, auxiliary, subject, verb. Again, Noé, please help me, Noé. Say the name the parts of the question. Noé, name the parts of the question. Okay, this is what? WH? WH question. WH word, right? WH word. Ah, WH word. This is the auxiliary. Uh-huh. This is the subject. And this is and verb. The common verb. Congratulations. Yes. So these are the four. Thank you, Noé. Thank you. These are the four parts of the information question, right? WH word, auxiliary, subject, and verb, right? The four parts. But in this case, we're asking about places. Places where you live, places where you work, places where you eat, places where you study, places where you, what, eat, sleep, places that you visit, et cetera, right? And for this, we are going to use, to introduce, to begin, right? Three principal prepositions. Number one, in, number two, at, and number three, on, right? When do you use in? We use in places that are enclosed. Enclosed, right? Enclosed. Totally or partially. For example, me, I am in a room. This is my apartment, so I am in a room, right? So it's closed, closed. Then you can say, for example, she lives in an apartment, in an apartment, in a house, in an office, right? Can we say in a city? Raul, what do you think? Can we say in a city? What? In a city? Is correct, yes or no? No. Yes, it's correct. In the city, in a town. Okay, why is that? Because in a city, you are close by buildings, trees, houses, apartments. So you are like an in, right? In a city, look. In a city, in a country, right? You're not totally covered. No está totalmente cubierto, pero está parcialmente cubierto. So you can say in, right? Also, for example, if you're in a desk, si estás sentado en un escritorio, un pupitre, like this, right? You're partially covered, parcialmente cubierto. So you say in, right? In. And so we can say, we use the preposition in for complete, totally complete closed places or partially. Lugares cerrados total o completamente, okay? On a desert, for example, un desierto, es plano todo, entonces vamos a decir on, right? Si estamos sobre el agua, por ejemplo, decimos on the water. Estamos en la superficie nadando, on the water, right? Okay? Also the same on the street, right? Si estamos en la calle, como es pavimento, no somos tortugas ninjas para andar adentro del pavimento.
somos, estamos en la superficie, pero lo que es una ciudad, un pueblo, un país, right? In, you say in. Also a forest, un bosque. Yes, a park, un parque. So you say in, right? Okay, good. So we use in when we are a place that is completely closed or partially closed, right? Totalmente encerrado o parcialmente encerrado. In, right? At. When do you use at? When you talk about one specific place. Very specific, right? For example, here. I live at 50 Main Street. The 50 is the number of the house. Main Street is the name of the street. So it's one specific place on the street. One specific place. No hay otra casa que tenga el 50 en la Main Street. Sorry, excuse me. Podrá haber una 51, podrá haber una 49, pero solo hay una casa, número 50, on the Main Street. So you say, at 50 Main Street, right? Or maybe you can say specific places. He works at a bookstore, right? Él trabaja en una tienda de libros, una librería, right? Bookstore. So you say at because it's one specific place. But question, Raquel, ¿puedo decir he works in a bookstore? ¿Se puede decir he works in a bookstore? Yes or no? No. Sorry, yes. You can say in a bookstore, right? Se puede decir, pero si se refiere al lugar en el que está la persona, ¿sí? Si está adentro o está afuera, ¿verdad? In or out. Yes? Pero si estamos hablando de direcciones, addresses, directions, right? Tenemos que usar at, porque estamos hablando de un lugar específico en la ciudad o en el campo. No, no, perdón. En el pueblo, perdón. ¿Ok? At a bookstore. At a hotel, at a restaurant, at a company, right? Etcétera, etcétera, right? Also, look at school, right? Even if, better if you name the place, right? Más aún si usted menciona el nombre del lugar, right? At Brooks School, right? At Liceo Noé Gómez, for example. Liceo Noé Gómez. Licenciado Noé Gómez, Liceo. I imagine, right, Noé? Okay, you say at Licenciado Noé Gómez School. Okay? So you, when you mention the specific place, you have to say at. So at is very specific. Continue. Number three, on. When you say on, you're talking about surfaces. Surfaces, superficies, right? Surfaces, right? For example, my hand is on the wall. Look. My hand is on the wall. My hand is on the table. On the table. Surface, right? Surface. On the table. You see? On the table. Look. On the table. Okay? So on, surface, right? Surface. Surfaces, on. Also, I am on the floor, right? On the floor. I am on the floor. On my apartment, on the floor. On the floor, right? Good, the same happened on the street. On the street, we have surface, superficie, right? Her house is on Bank Street. We go to school on 34th Avenue. When you say, España Avenue, right? On España Avenue, on Arce Street, on Juan Pablo II Street, on, I don't know, Colonia Escalón Street, okay? I don't know, la 89. Teacher, ¿y se puede decir at? No,
Only if you mention the number, Raúl. Si menciona el número del edificio, el número de la casa, el número del negocio, yes, you say at. Porque solo hay un lugar nada más. Pero si yo digo la 34 avenida, uff, hay un montón de lugares ahí, ¿verdad? ¿Ok? Imagine la 75, right? La que va de... En español sería sobre la 25. Sobre la 25, correct. That is exactly the meaning. Exactly, right? La calle que va de ¿cómo se llama? La Fuente Beethoven. Que pasa ahí por el Galaxy Building, ¿no? Bueno, y se va recto, hasta salir unos túneles allá por el Redonder Chafi Handal. ¿Ok? Toda esa calle... La 75. So you say on 75, right? O de España, right? La avenida España que va del centro de San Salvador hasta Mexicanos, right? O Cuscatlán que va del centro a San Jacinto. So you say on Cuscatlán Avenue, on España Avenue, on 75, okay, Avenue, etc. On. Also look on the temple. Perdón, tengo una campanita aquí, ¿verdad? Ustedes no la ven, pero es para darles que han salido bien, ¿va? Pero lo chistoso es que estoy usando mi mouse, ¿verdad? Y la campanita está barrando. Teacher. Sorry. Teacher. Ajá, yes, tell me, Irving. Tell me. I have a question. Tell me. La preposición on está diciendo que es por una calle o una avenida específica, ¿verdad? No, listen, it could be whatever. I mean, puede ser específica, no específica. Ay, y digamos, uh-huh, para poner, digamos, una carretera así como on, litoral. On litoral road, yes. Panamericana igual. Yeah, the same. On Panamericana Street, on. Okay. Siempre que sea superficie, surface, siempre vamos a decir on. Carretera, okay. Pasaje, techo, pared, piso, pizarra, espejo, todo lo que sea superficie, right? We say on, right? Okay. Así como les puse la mano en la pared, ¿verdad? O en la mesa. Surface, superficie. Okay? On, perfect. On. Especially on direction, right? Especialmente en las direcciones. Vamos a usar siempre on, cuando nos referamos a calles, lugares, ¿verdad? Avenidas, pasajes, etcétera, etcétera. At when it's specific. Aquí no quiero que se me confundan. Este 50 es el número de la casa, ¿sí? Okay. Solo hay una casa, entonces decimos at, ¿sí? Y cuando decimos que uno está dentro del lugar, vamos a decir in. No importa que sea una oficina, una casa, un colegio, un parque, una ciudad, in, ¿ok? Yes. O si es un sofá de esos donde usted pone las manos, Irving, así, usted dice in, armchair se llama en inglés, los sofás, pero eso solo que son para uno, en inglés se dice armchair, entonces usted se sienta en una esa silla, usted va a decir in. The armchair, right? Good. Do you have any questions? Questions. In, at, and on, right? No questions? Okay, now it's time to work, right? We are going to work with this and this. Teacher, una mm-hmm. Una consulta. Have a question, teacher. Yes, tell me. No sé si estaré confundido, se me ha olvidado, pero con lo que estuvimos viendo anteriormente de las proposiciones W. Ajá. ¿Hay alguna diferencia con los, como con el hot, what y con el who, cosas así? Vaya, ¿alguna diferencia? ¿Cómo lo vamos a aplicar ahorita? Ya le voy a explicar exactamente. Ok. Vamos a irnos al principio, ¿verdad? Sorry, let me see. Here, right? Ok, vamos a repasar los temas que hemos visto, aparte del vocabulario, ¿verdad? Que hemos visto el alfabeto, los números,
los días, los meses, etcétera, etcétera, right? Los colores sí que nos faltaron por ahí, ¿verdad? Pero son situaciones bien básicas. Ok. Entonces hemos visto hasta ahorita el verbo to be. Ok. Y el verbo to be lo hemos visto en oraciones afirmativas, negativas y pregunta, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que hemos visto hasta ahorita. Hemos visto también the simple present, ¿verdad? El presente simple. También hemos visto oraciones afirmativas, negativas y preguntas, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Vaya, la cosa está así. Las oraciones del verbo to be afirmativa es I am Javier. You are Irving. Yes? You are not doing. I am not Josué. Right? Son oraciones afirmativas y negativas con el verbo to be. Ahora preguntas de sí y no. Are you Irving? And then you say yes I am or no I am not. Preguntas de información. Aquí se las voy a copiar para que vea. Where is Irving? ¿Dónde está Irving, right? And then you don't say, yes, I am. And no, right? You say, I am in my house. In my beautiful house. No. I am a beautiful and big house. Okay. Que yo vivo en un apartamento y aquí algo pequeñito por eso. Okay, good. Now, where is Irving? I am in my beautiful big house. So you say, where is Irving? So in this case, in questions with verb to be, las preguntas con el verbo to be hemos visto preguntas de sí y no y preguntas de información utilizando estas palabras. Mire, Irving, estas palabras, ¿ok? Where, ¿dónde? Ahora nos vamos al presente simple e igual. Vamos a poner ejemplos de preguntas. Do you live in calzones abajo? Yes. Yes, I do. Por favor, no estén sonriendo ahí con el nombre de este lugar, ¿verdad? Ya les demostré que es un lugar que existe en Santa Ana, ¿verdad? Es cierto. Los que viven ahí por Santa Ana saben que es cierto, ¿verdad? O no, I don't. Ya les voy a poner otro lugar que no me va a creer que existe. Okay. Do you live in Calzón Tesado? Yes, I do o no, I don't. Esta es una pregunta de sí y no. Presente simple. No verbo to be, Irving. No verbo to be. No. Simple present, right? Ok. Y también tenemos el otro tipo de preguntas. Que aquí es donde vamos a usar. Aquí le voy a contestar ya la pregunta que me está haciendo. Where do you live, ¿verdad? Pero también hacemos preguntas de como what do you do? ¿Qué es lo que haces? How old are you? Perdón. How do you like it? Si te gusta o no te gusta, right? When do you visit your parents? When do you visit your parents? Etcétera, etcétera. Usamos estas palabras. Mire, Irving. Where, what, how, when,
whose, why, etcétera, etcétera. Todas esas palabras le llamamos question words. Question words, right? O también tienen otro nombre. Se llama WH words. ¿Por qué se llaman WH words? Porque llevan WH, mire. WH. Aquí está al revés, pero igual, WH. WH. Todos llevan WH. Entonces se llaman question words o se llaman WH words, se llaman también, ¿verdad? Estas son las que ya vimos, practicamos, hemos visto videos, de todo, ¿verdad? Pero quiero que preste atención a esta pregunta. Where do you live, ¿verdad? Vamos a borrar todo esto. Where do you live? ¿Ok? O where do you work? Etcétera, etcétera. Entonces usted puede contestar, I live in a house. Puede contestar, I live in, on Arce Street. I live at 234 España Avenue. ¿Ok? Aquí está usted contestando, pero está contestando ¿dónde? Ahora, esta pregunta es bien abierta, es decir, ¿dónde? Puede ser un árbol, puede ser una ciudad, en una caja. Bueno, hay muchas personas que viven en una caja, lamentablemente, ¿verdad? O en las calles, en los portales, ¿verdad? Ahí se ven. Si usted alguna vez tiene la oportunidad de ir a San Salvador de noche, pues, ahí están un montón de personas durmiendo en los portales. Entonces, esa palabra es bien abierta. Where, ¿dónde? ¿Verdad? Entonces, pero para contestar una de las opciones, Irving, que tenemos para contestar es el uso de preposiciones. La preposición nos indica el lugar. Nos indica, ¿verdad? Nos ubica en qué lugar estamos respondiendo, ¿verdad? La clase de mañana, déjeme ver. La clase de mañana, no, la clase del miércoles, creo que sí, la del miércoles. Vamos a ver, no, la del jueves, hoy sí, sí, estoy seguro, la del jueves. Vamos a ver preposiciones de lugar, adelante, atrás, a un lado, en medio. Sí, son más específicas, ¿verdad? Para ubicar en dónde estaba un lugar ubicado, ¿verdad? Pero aquí, con estas tres preposiciones, solo estamos indicando si está dentro, si está sobre o si está en un lugar bien específico, ¿verdad? Para eso nos sirven las preposiciones. Y no necesariamente, Irving, están atados a esta pregunta. Que no me van a preguntar todo el tiempo para hablar, ¿verdad? Yo solito puedo hablar y decir, I live in a house, sin necesidad que me pregunten, ¿sí? Entonces, esto, where, es algo aparte de las preposiciones. ¿Sí? ¿Ok? Las preposiciones, como les digo, me indican cómo ubicar un lugar, una persona, un animal, un árbol, o lo que sea que usted quiera ubicar, ¿verdad? Utilizando las tres preposiciones. Irving, más o menos contesto su pregunta, Irving. Sí, teacher, gracias. Ok, good. Very gracias. Good. Thank you, thank you. Now, let's go to the Let's continue with the presentation, right? Okay, so this is, you know, how to work. Aquí está, ¿verdad? Mira, Irving, where, ¿verdad? Ese es solo para preguntar dónde, nada más. Y para ubicarnos en el uso de estas preposiciones. Question, ¿hay preguntas? Porque ahorita vamos a trabajar en esto y quiero que les quede claro cómo usar las preposiciones. Lugares cerrados o semi-encerrados, lugares específicos y superficies. Right? Any question? No questions. Okay, good. So we're going to work. Vamos a trabajar entonces. You're going to answer this. No, ¿verdad que esta presentación no se les he mandado al grupo de WhatsApp?
se las voy a mandar ahorita, pero igual, por favor, quiero que me lean una captura de pantalla ahorita. Déjenme agrandárselo lo más que pueda para que le salga grande ahí. Quiero ver. No se puede. No se puede. Hasta ahí se puede. Ok, hagámosle captura de pantalla, por favor. Screenshot, please. Let's do it. Are you ready? Yes? Okay. Very good. Now, next one, please. Preposition of place, right? Screenshot, please. Screenshot. Are you ready? Yes? Okay, good. Voy a hacer los grupos y ¿cómo se llama? Me contestan estos ejercicios y en lo que hago los grupos me voy rapidito a mandárselos al grupo de WhatsApp por los que no lo tienen todavía, ¿verdad? Les voy a mandar la presentación en PDF, ¿ok? Para que trabajen ahí en grupo, ¿ok? Good. Now, let me see here. Now, vamos a ver. Vamos a hacer dos grupos ahora. Sí, vamos a hacer dos grupos nada más. Yes. Group number one, ¿verdad? Grupo número uno. Ariel, Josué, Irving, Carla. Ah, Carlita, hello. Welcome. Ok, Noé y Walter. Ok, y en el otro va a estar Dewin. Permítame, voy a mandar a quizá vamos a mandar a Josué al otro grupo porque el otro tiene menos. Déjeme ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a mandar a Josué a la sala 2, ¿verdad? Va, entonces, otra vez, repito. Ariel, Irving, Carla, Noé y Walter. Grupo 1, right? Group number 1. Ariel, Irving, Carla, Noé y Walter. Grupo número 2. Dewin, Fátima, Josué, Raquel y Raúl, right? Es el grupo número 2. Dewin, Fátima, Josué, Raquel, Raúl, right? Ok. Here we go. Hello, Tatiana. Tatiana. Hi, teacher. Hola, Hi. Teacher. Si quiere, se va al grupo, pero no la mencioné para que solo esté ahí de oyente. Ok, no hay problema, teacher. Bye. Agrégueme. Va, ya le mandé el mensaje para que se pase a la sala, en la sala 2 va a estar. Ahorita entonces me meto, ahorita, okay, teacher. Pero no participe ahí, tranquilita, no se preocupe. Ok, sí. Gracias, teacher. Ok, good. Teacher, me lo mandó a WhatsApp. Déjeme ver. Regáleme un segundo.
Déjeme ver aquí. Me acabo de meter y no veo nada todavía. Déjeme ver. Sí, a la sala 2 dice que ya le envié el mensaje, Tatiana. ¿No lo ve ahí? No, pero no me cae. Bueno, la voy a mandar a la sala 1. Vamos a ver si tal vez ahí le aparece el mensaje. Ah, ok. Listo, sí, ya la vi, teacher. Ahorita. Pero. Okay. Gracias. Ok, bye, bye. Neighborhood work. Hello. Saluda a todos. También a Firulais. Ahí está con Carlita. No se quiere ir. No se quiere ir, ¿verdad? La quiere mucho. Ay, sí. Igual a mi perrito, a mi esposa la adora totalmente. Sí. Pero mire qué fiel. Bueno, ya les envié el al grupo de WhatsApp, ahí está la presentación por si la quieren ver o okay, si quieren ver la explicación, ¿verdad? De cómo se usan las preposiciones, ahí está la presentación en PDF. ¿Qué? Ok, gracias. Bueno, ahí gracias. Les dejo salito un ratito, ya les dejo un salito. Gracias. Bye, nos quedamos en Where do you... We study at the school. At corner. Hello. Listen, sorry. Uh-huh. Ya les mandé la presentación de PDF al grupo de WhatsApp. Oh. Ahí pueden ver los ejemplos y el ejercicio que están haciendo ahorita, ¿verdad? Así que. Okay, gracias. Okay, teacher, thank you. You're welcome. Cualquier cosa aquí voy a estar para a sus órdenes si tienen alguna pregunta. Yes. Bueno, la 3 sería. Espérame, la 2 no me he llenado. ¿Cómo dejaron? Ah, la 2 es. Uh-huh. We at the school around. We study. At sería. At. Sí. Y la 3. Where does neighbor, no sé qué es neighbor. Where does neighbor. Y otro. Yes. Bookstore. Neighbor is. Debe ser vecino. Un pariente. Vecino. Ah, el vecino. Parents is my father and my mother. Parents, my father and my mother, right? Parents. Okay. Okay. Entonces sería arriba where does your neighbor work? With us. Where does your neighbor work? Work. Mm-hmm. Work. No, aquí abajo decía compartir y de ahí me fui a fotos en galería y ahí aparecía. Primera vez también que yo lo hago. La primera, where do you live? Sería I live in. I live sería, in. Sería. At. Creo que sería at. Porque el ejemplo está I live at 50 Main Street. La siguiente. Where
their third floor. Ah, sería. Igual creo que. No, igual es on, porque en el ejemplo dice on work on the 10th floor. Sí, on the 10th floor. Sería in y on, ¿verdad? Sí. Sí, verdad. La 4. Where does Lance work? He works in a pharmacy. La 5. Where do you go out for dinner? Me, I go where does restaurant in the evening. Where do you go out for dinner? I go to the mall. In the mall. In, pero me quiero ver esto. Vamos a ver si en el ejemplo aparece uno, ¿sí? Sí, es in the mall. In the mall. Podemos repasar. La número uno era at, ¿verdad? Sí, solo espérame, porque la estoy anotando todo. Ajá, yo solo la respuesta estoy anotando. Número uno. Igual ya toda la, solo la respuesta. La número dos. La número uno de la número dos sería das y después das. In apparently. León, creo. Sí, ¿verdad? In Chile, in an apartment, apartment building on, ¿cómo se dice el 30 con la TH? 30 In the it y at sería cualquiera de las dos. En la 3. En la 3, la B. Ajá. Donde dice their office is en in y at podemos poner. Pero creo que es at porque es más específico. Yo con at. Quedaría con at. Vaya, la 4, la A. Okay. Where does Lance? Es Lance. Es el nombre. El nombre, Lance. Word. ¿Dónde trabaja Lance? Así sería. Después dice, he works. Sí, va, porque él trabaja en la farmacia. Ah, pues sí. Where do? Está hablando de Lance. Where do sería? Do. Y en la farmacia en la sería in. Ah, en la 4 no, la. No, es das. En la 4 es das. Yo das, dije das porque está hablando de. Where de, does. De he. Yeah. Ah, ok. He goes in a pharmacy. Where did you go out for dinner? Sí. ¿La B? In
Yo le pregunto. Estoy hablando de, del mall. Estoy hablando del... Ahí sería in. Sería in. De mall. El mall. ¿Mall? No. Sí, in, sí. In the mall. In, ¿verdad? Mall. In. In the mall. Okay. Cerrado. Las tres últimas son in, entonces. In the, es que yo, esa es de mall, creo que es on. ¿Y por on? Espérame, voy a revisar. Es que en lo on, dijo el teacher, no superficie. Sí. Vamos a revisar. Sobre, sobre para ver una calle, vea. Ajá. O un lugar, pero como abierto, vea. Uh-huh. Algo así entendí. Pero es bien específico, ¿eh? Específico, ah, un lugar específico. Ah, sí, 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 un lugar específico. Como la, la casa tal. Ajá, el at es un lugar específico. Y el on es sobre una calle, ¿verdad? O sobre una avenida. O el un... sobre. Ajá. Entre el at y el in a veces como que se confunden a veces. Sí. No, el at es como más específico. Ahora ya lo entiendo mejor. El, bueno, el in. Ay, pero, ajá, pero en este a bookstore, she works at bookstore, se puede poner in o at. Ajá, porque los dos. Bueno, quizás dependiendo de la situación, ¿verdad? Sí. Okay, welcome back. Now I'm gonna take the attendance again for the second time. Duwin. Estela Verali. Present. Fatima. Todavía no ha regresado Fátima. Okay.
Present, teacher. Ah, ok. Present. Very good, Fatima. Ok, Irving. Present, teacher. Present, teacher. Jesús Ariel. Present. Josué Adán. Present. Carla Verónica. Present. Noé. Present. Raquel. Present. Raúl. Present. Tatiana. Present. Walter. Present. Okay, very good. Now let's start again, right? Let's check the answers. Let me share with you the PowerPoint presentation, right? Okay, let's review. Let's review. Listen. Por ahí micrófono encendido. Please turn off the microphone. Turn off the microphone, please. Let's do it. Now, let's start with in, right? We say in when a place is closed, totally or partially closed. We say at when the place is very specific, right? And we use on when we're talking about surface, right? So let's go and check it out, right? Number one, here we have the question. Let me see, group number one, please. Can you make the exercise one, please? Where does your sister live? She lives in apartment. In an apartment. She lives in an apartment. Apartment. Good. Number two, group number two, please. Group number two. Where? Uh-huh. Dia. You're fighting. Están peleando por decir la respuesta. Eso me gusta. Yeah. Where do you study English? Where do you study English? Right. Where do you study English? Very good. Yes. Now, we study at. At the school. At a school, around the corner. The corner. This is very specific place. So we say at, right? Group number one, please. Number three. Where do you study English? No. Which? Number three. Oh, sorry. Where does your neighbor work? She works in a bookstore. Look at this. He works at a bookstore. At a bookstore. And then she works at a bookstore. At a bookstore. Can you say in a bookstore? Yes or no? Noé, can you say in a bookstore? No. Yes, you can make it too. Yes. Podemos usar las dos. Solo que aquí, porque está hablando de un lugar donde él trabaja, un lugar específico, bookstore. Pero sí también se puede decir in. Solo que se refiere a la posición, no a la dirección. ¿Yes? O a la locación del lugar, ¿sí? Cuando hablamos de locación, de ubicación, de dirección, etcétera, etcétera, we say at, ¿ok? At a bookstore. Y cuando hablamos de posición, está dentro, está afuera, in a bookstore. Podemos decir ambos, yes, no problem. Cualquiera. Thank you. Estar. Yes, yes. Number four, please. Group number two. Corner. Claro que es corner. Ajá, yo había puesto come. Corner. Ah, porque quizás tiene ganas de ir a cenar. Sí, por. Ya no veo bien.
Comer, está bien, al rato va a haber. Sí, un pollito. ya no veo bien y los lentes me ayudan. Aquí va a haber un pollito asado, mire este. En okay. The kitchen. Yes. Ok, group number two, please. Where? Where do your parents live? They live on 58. Ok, what is 58? ¿Qué es? Gray Street. Wait, ¿qué es el 58? It's at. Es una casa, un número de casa. ¿Solo una casa en la Gray Street o solo un negocio en Gray Street tiene este número? Los otros pueden tener 57, okay. 59, pero solo hay una específica que tiene el 58. ¿Cómo sería entonces? Lo copié mal. They live at 58 Gray Street. La calle gris, right? No me gustaría vivir en esa calle muy triste de selva, la calle gris, Gray Street. No. Me gustaría vivir en una calle que se llame Happy Street. Okay, good. Tell me. Pero cuando lleva el TH al final, ¿verdad? Sí, tiene que ser on, ¿verdad? Como una calle. Sí, ¿verdad? Vaya, si quitamos el 58, no. Podemos decir on. No, digamos, la calle 58, digamos. Sí, sí, pero no sé, digamos. O la avenida 58. Sí, yo sé que no dice eso. Ajá, pero si lleva... 59 Street, la 59. En lugar de decir Gray, dijera la 59, ajá. 59, ¿cómo se dice? 56ª sería la palabra. Ya me estaba perdiendo en los números ordinarios. ¿Verdad? La 56ª calle. Sí, podría decir. O la 76ª calle. Sí, ahí sí diría on. On, yes. Pero okay, ese, okay. Como ese 58 se refiere a una casa específica, así como the school, la escuela que está, específicamente estamos hablando de esa escuela, por eso decimos at the school around it. Ok. Para nosotros es corner. Para este, para Fátima, que después va a ir a cenar después de la clase, eso es comer, ¿ok? Es que no había identificado. No se preocupe, nosotros entendemos, sí. Fátima. Más yo después de la clase me voy a echar un pancito ahí con mielita o con crema o algo. Pues, ¿sí? Ok, good. Let's continue, please. Now, let's go to this exercise. Deme un segundito que voy a abrir un archivo aquí para comprobar. Aquí estamos. Solo deme un segundito. No, ok. Ok, ahí estamos. Regaremos un segundito aquí. Permítame un segundito. Ok, ahí estamos otra vez. Ok, good. Now, where do you live? Where do you live, right? So group number one, please. I live. Yes, is I live in your boss life. Ah, pero este no sé qué es, Irving. Perdón, sorry, teacher. I live at 12 Milton Street. Okay, I love. I live, no, perdón, teacher. No, es que como Irving viene del día de ayer, ¿verdad? El día del amor. sorry. Le quedó lo romántico de ayer, ¿verdad? Okay. 12 Milton Street, Milton. Okay, now, group number two, please. Where does your boss live? Where does live, right? Live.
cuando la palabra viene de la de life, ok, entonces decimos vida, ¿verdad? Life. Facebook Live, por ejemplo. Perdón, le voy a dar este comercial, perdón, porque esto es bien común que lo confundamos, ¿verdad? Así que discúlpenme el comercial aquí. The commercial, right? Creo que esto ya lo expliqué la vez pasada, pero vamos a live. Wolf. Wife. Knife. Ok, el plural de estas palabras es like this, look. Lives. Wolves. Wives. Knives. Ok, esta F que está aquí, la F que está aquí, cambia a B. Sí, entonces decimos life, vida, lives. Wolf, wolves. Wife, para aquellos que en Arabia, que tienen muchas esposas, ¿verdad? Que pasaron el día del amor también con varias. En Arabia Saudita, pues wives, plural, ¿verdad? Knife, knives. ¿Sí? Esa es una regla. Entonces, la palabra live tiene dos significados, ¿sí? Como verbo y como nombre en plural, ¿verdad? O como adjetivo. En ese caso, dime seco. Aquí estamos. Give me a second. Como nombre se escribe, se pronuncia live. No, permítame, aquí no es así. Ah. Como nombre o como adjetivo, ¿verdad? Bueno, Chema. Ok, live. ¿Por qué? Porque viene la palabra life. Y live, porque viene del verbo vivir. Pero de vivir, de residir, ¿verdad? En un lugar, live. Entonces, este es un verbo, live. I live in my house. She lives in an apartment. Y así como aparece el Facebook, Facebook Live. Facebook Live. Se refiere a vida, en vivo, que está en vivo la transmisión, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Live, esta, live. Y live. Y este porque la B se transforma de F a B aquí, ¿verdad? ¿Sí? Ok, ese es el motivo por el cual nosotros pronunciamos de dos formas esta palabrita. Live, aquí significa live. I live. Mm. Aquí, she lives. Pero si viene de la palabra live en plural o como adjetivo, como Facebook Live, no vamos a decir live, sino que vamos a decir live. Así que nunca van a cometer el oso de decir Facebook Live. No, Facebook Live no. Mira, yo estuve en el Facebook Live, ¿verdad? Últimamente en las redes hay muchas críticas a ciertas personas que no pronuncian bien. Entonces nosotros no caigamos en esos osos, ¿verdad? Porque ustedes son de básico, pero hablan súper bien, ¿verdad? Right? Pronuncian súper bien, yes. Así que live, cuando se hable de vivir, yo vivo aquí, yo vivo allá, ¿ok? Y live, cuando se refiere que está en vivo, porque viene la palabra vida, life, 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 ¿no? Ok, let's continue, right?
Where does your boss live? You said. Ajá, she lives. ¿Quién me estaba contestando esta? Perdón, ya me perdí. Irving, ¿verdad? Yo, teacher. Raúl, ok. She lives. Sería at. No. No, look at this. Ah, perdón, sorry. In sería. In an apartment, says. In a house. In a, in apartment. In an apartment building? In an apartment. Yo quisiera aprender. Pero si aquí está. Va, momentito, dejemos a Fátima. Dejemos a Fátima. ¿Cómo que quiero aprender, Fátima? ¿Cómo está eso? Es que yo la pronunciación quisiera. Y no está aprendiendo, pues. Pues estoy aprendiendo, estoy, ¿verdad? Pues sí. Vaya, si quiere, después de esto vamos a practicar la pronunciación. No se me preocupe, usted no se me preocupe, ¿verdad? Samba. Lo que le puedo asegurar, Fátima, es que usted no va a ser el oso. Ni que si la nombra en un lugar político, pues también usted va a desempeñarse como una buena empleada del gobierno, ¿verdad? Y si la pone a leer inglés, no, a leer bien. Yes. Y ya le recomendé, y no solo para usted, para todos. Vean películas en inglés de muñequitos. Ah, sí. De muñequitos. Estuve viendo una. Vale. En el trabajo, ahí la puse. Ajá. Igual una canción que nos mandó. Pero no me la vaya a regañar tampoco. En la hora del... No me la vaya a regañar tampoco. En la hora del almuerzo póngase la película. Si no me la voy pero a regañar. Pasa solita. Pasa solita en una oficina. Teacher. Vale. Teacher. Sí, perdón. Ah, Carla. Mándenos más temprano las canciones, muy tarde las manda. Es que lo que pasa es que comienzo a trabajar temprano y entonces a veces me queda chance al mediodía, a veces a las 9. Hoy mandé temprano el video. ¿Y usted en qué trabaja? Dando clases de inglés. Ah, no. Es un lugar presencial, o sea que voy, voy en persona, ¿sí? Ah, ¿verdad? Okay. Sí. ¿Verdad? Y también trabajamos con el MINED, con el Ministerio de Educación, ¿verdad? Educación. Sí, correcto. Así es que ahí estamos. Entonces, pero es un honor trabajar para Inglés Corporativo, por supuesto, que es una gran academia. Sí, no, pues claro. Excelente. Pero, mire, la verdad es que da bien la clase usted, fíjese. Ah, no, no, pero yo no hago la clase. Ustedes hacen la clase. La verdad, ahí... Ah, mire, usted es bien excelentoso. Excelentoso. Ok, very good. Listen, Fátima, como le decía, ¿verdad? Y para todos, por favor, pónganle subtítulo a esas películas de muñequitos, ¿sí? Sí. Si tienen Netflix, ¿verdad? Ahí está la opción de ver las películas con el subtítulo. O si tienen Disney Plus, no estoy pasando comerciales, ¿va? Simple y sencillamente es lugares que ustedes pueden utilizar para practicar su inglés. Okay. Ahí ustedes le ponen el subtítulo a la película y la ponen en inglés. Entonces lo que hacen ustedes es repetir, no van a decir todo, ¿eh? Hasta con coma y punto, ¿no? Sino que van a estar repitiendo algunas expresiones que van a ir viendo ahí en el, ¿sí? Sí. Y también la vez pasada les compartí unos sitios, Fátima. Permítanme. Unos sitios donde ustedes pueden practicar, permítanme. Los voy a compartir porque son públicos, ¿verdad? Sí. No tienen el derecho registrado. Son estos sitios, mire, www.agenda.web.org. Vaya, este sitio es sitio de sitios, o sea que ahí, usted va ahí y va a encontrar todos los sitios en inglés, ¿verdad? Ah. Y ahí le da la opción, mire, de grammar. Le da opción de pronunciation. Es la que me serviría a mí. Correcto, pronunciation. Sí, porque usted es excelente en gramática. Sí se puede la... pero no es, usted no es mala en pronunciación, tiene que practicar. Practicar. Que sí, que es diferente. Sí. Como que me diga a mí, yo no soy malo en la pronunciación en francés. Le me conseille pour le français. Beaucoup parler. Usted puede hablar varios idiomas. Sí, puedo español, inglés y caliche. Vaya, caliche. Sí. Y entonces, no es que yo sea malo pronunciando, lo que pasa es que tengo que practicar mi francés. Así sí. Igual usted tiene que practicar, ¿no? Soy mala.
No es mala, no ha practicado el asunto, ¿sí? Vaya. Sí. Y no se tenemos que aprender a comer el francés, dije, comer. Fátima, y no se diga usted misma, ah, yo soy mala, porque entonces de tanto repetirse lo que se lo va a creer, y no es así. Pues. Usted no es mala, no. Sí. Para nada, ¿verdad? Solo no, que algunos. Sí, todos podemos, va. Mire, algunos avanzamos más así en gramática, como usted, ¿verdad? Otros avanzan más en pronunciación, otros más en es cierto, hablar, eso. O sea, es sí. Que son habilidades diferentes, en listening, ¿verdad? Entonces, todos avanzamos diferentes, ¿sí? Entonces es diferente, es diferente, ¿va? Pero aquí usted va a aprender con music, también aparece songs, dice, aparecen las canciones, el video y la letra, y el alfabeto completo, está para que usted practique toda su vida inglés. Luego aparece Conversations, Podcast, que son como grabaciones, ¿verdad? Podcast, creo que así se escribe, podcast. Audiobooks, ¿vale? Para que practique su lectura. Mira, ya hay un montón de audiobooks. Gramática, pronunciación, vocabulary. Vocabulary, si quiere practicar vocabulario. Ese es el sitio correcto, ¿verdad? Todo eso aparece ahí, mire. Va, lo voy a buscar. Se mete ahí, le da vocabulario, le aparece un montón de opciones. De ahí otro montón de opciones. Y usted tiene ahí para practicar por años. Es infinito. Sí, es infinito, no es broma. Sí. Hace poco estaba viendo que estaban diciendo cuánto tiempo se tardaría una persona en ver todos los videos que hay en YouTube. Se tardaría miles y miles de años. Sí, porque hay infinidad de cosas. La gente ha subido infinidad de cosas, ¿verdad? Entonces, lo mismo aquí. Hay mucho donde usted puede practicar, ¿verdad? También este otro sitio, mire. www.ego4u. 4U, ¿verdad? For you. Ahí va a buscar gramática. Y en gramática está todito, ¿sí? Y aparece este, mire, este juego es un juego de música. Se llama lyricstraining.com, así se llama. En ese sitio usted le aparece y le aparece la canción, pero usted le da cuatro opciones de para poner la letra. Y la canción está incompleta. Entonces usted jala y pone la canción. Okay. Y cada vez que usted acierta, ¡pum!, le da un punto, ¿verdad? Es un juego. Si usted no puede, retrasa la canción y le vuelve a repetir hasta que usted entienda. Entonces, este sitio es de música. Ahí pídale asesoría a su hija o sobrina, no sé. Sí, para le voy a pedir asesoría, mami. Sí, le entra y después le dice ir a la web, le pone principiante, le pone opciones, porque está de escritura y de opciones, mejor de opciones, ¿verdad? Y pone el video y ya empieza usted a cantar, mire. ¿Sí? También en YouTube. Solo le pone el nombre de la canción, ¿vale? Y si no se puede el nombre, por lo menos el artista, ¿verdad? Michael Jackson. Por ejemplo, ¿verdad? Y usted le pone ahí todas las canciones de Michael Jackson, ¿verdad? Y sí, aparece una que se llama Beat It. O otra que se llama Billie Jean, algo así se escribe, creo. Jean. Jean, ajá. Y aparece ahí bailando Michael Jackson. Y la letra de la canción. Entonces, cuando usted le aparezca ahí, entonces póngale la palabra lyrics. Así, mire, lyrics. Que quiere decir letra de la canción. Por si no le da. Ajá. Y ahí está. Y si usted es una estudiante más disciplinada todavía, se va a Google y en Google le pone la misma nombre de la letra de la canción, ¿verdad? Usted vea cómo se escribe, ¿verdad? Le pone la letra, imprime la letra y la pega en el lugar más popular de su casa. ¿Cuál es el lugar más popular de su casa, Fátima? El cuarto, me vi. No. O la cocina. La refri. El refrigerator. Ahí lo pega usted con un imán, mire. Y
cada vez que pase barriendo, trapeando, vaya a abrir la refri, ahí va a ver la letra de la canción, ¿verdad? Y usted se va a acordar. Ajá. Sí. La pone ahí, ¿verdad? Con el aparato y empieza a lavar, a hacer lo que tiene que hacer en su casa y escuchando la canción, ¿verdad? ¿Maneja usted, Fátima? ¿Maneja usted? No. Ah, bueno. No, no manejo. Bueno, ni bicicleta. En su, nada. En su oficina, ¿verdad? Puede, pero trabajando ahí y escuchando. Me... trabajando y escuchando, Fátima. No, no me la van a regañar. Ya puse balona de muñequito. Que pero, un montón que traes una y va otra cosa, va, daba los colores, daba todito, va, daban película. Sí, pero en la hora del almuerzo, ¿verdad? En la hora del almuerzo, vas muy bien. Ok, sí. Good. No, y uno lo que más, el tiempo, va, es bien. Sí, correcto, ya vimos también el tiempo la vez pasada. Uh-huh. Ok, let's continue, come on. Continue. Where does your boss live? She lives in an apartment building at or on? At. Sorry? At. On. Ajá, de que on. Porque este ya, ¿quién me preguntó? Raúl, ¿verdad? O Ariel, no me acuerdo, pero este. Ahí habla de la calle, ¿verdad? Habla de la calle, no de la casa. Aquí no hay ningún número de casa. Me habla de la calle número 30. Entonces, on. Understand? In an apartment building on 30th Street, right? Si acá no tuviera esta TH, solo fuera el número, entonces sí, sería at. Ajá. Pero este TH, la vez pasada lo vimos los números ordinales, ¿verdad, Carlita? Que ahí está hablando de la trigésima calle. Trigésima, ¿eh? Ok, entonces es on. Group number one, please. Number three, group number one. Group number one. Hello. Hello. Mark, where do your friends Earth. Work? Uh-huh, where? Do your friends work? Uh-huh, they? And they work in an office building near the park. Their office is on the, sorry, on the is third. On the third floor. On the third floor. Cling, correct, right? So it's in an office, on the third floor. In an office. On the third floor. On okay. The floor. Number four, please. Group number two. Mars calling Earth, Marte llamando a Tierra. Group number two. Where does Lance work? Mm-hmm. He works on a pharmacy. He works at a pharmacy. He works. Look at this, okay. Right? They study. He works at a bookstore. At a bookstore, right? And then he works at a pharmacy. Estela, it's more appropriate to say a pharmacy, but can you say in a pharmacy? ¿Podría decir usted in a pharmacy? Yes or no? Yes. Yes, of course. Yes, se puede decir in a pharmacy. Pero aquí como nos está ubicando, entonces hablamos de at, ¿sí? Es más apropiado, pero es correcto de ambas formas, ¿sí? Ok, good. Es decir, si alguien le dice, I work in a pharmacy, está bien. I work at a pharmacy, it's okay, yes. Pero usted tiene que ubicarse en el concepto, ¿verdad? Que at es de dirección y in se refiere al lugar que está encerrado, ¿verdad? ¿Sí? Ok, now, number five, please. Group number one. Where? Ah, yes, Ariel, come on. Qué bueno que hoy le ha tocado la casita, you... Ariel. Sí. Excelente. Tranquilo, okay, now, please. Where do you go out for dinner?
me. I go to a nice Chinese restaurant in the mall. Okay. Aquí sí es de preguntarse, ¿verdad? In the mall o at the mall. A mí me parece más apropiado in the mall. In the mall. ¿Sí? Porque más no apropiado. Es específico, ¿verdad? No específico. Solo menciona, ¿verdad? Pero también pero podemos decir at the mall. También se puede at the mall. Lo que no podemos decir es on the mall. Eso sí no. Podemos ser, usar in or at, pero para mí es más apropiado in the mall. Okay. In the mall. Right. Good. Now, number six. Group number two. Group number two. Hello, hello. Where do they exercise? No, listen, please. Perdón, Fátima. Esta parte no se la había enseñado, pero es una excepción. Exception. It's one exception, right? Siempre, cuando se habla de home, vamos a decir at home. At. Siempre. Como decimos at night. No decimos at. In the night, sino que at night. Aquí decimos at home. ¿Sí? At home. Igual cuando usted dice go to the beach, go to the park, go to the supermarket. Aquí va a decir usted go home. Go home. ¿Ok? Go home. Understand? Good. Any question? Any question? ¿Hay alguna pregunta de cómo usar teacher, la proposición? Yes, tell me. Pero también podría ser at. At home, la última, Raúl. Ajá, at home. Yes. It's only at home, solo at home. Ah, okay. No podemos decir in home, porque es una excepción. Dijo go home. Ah, go home, sí, pues, excelente. O sea, es que como home es como algo así como una excepción, se sale de la regla, se sale del guacal, ¿verdad? No podemos decir in a home, ni podemos decir in home, no podemos decir in home o go to the home. No, go home y at home. Sí, es una excepción. Repito, no me pregunten por qué. Es como que le preguntara yo a ustedes, miren, ¿y ustedes por qué le ponen hacha a huevo? O a herida. O a hervir. O a hueso. ¿Por qué lleva la H? Si no suena. ¿A qué se debe ese? ¿Verdad? Entonces, no, es una regla, punto. Lo mismo sucede con home, ¿verdad? No me pregunten por qué es. Quizás sería porque se toma como nombre propio. No, porque podría decir go to pizza, y voy a decir, no puedo decir nombre, ¿verdad? Pero un nombre de una pizza, Pizza Campos, por ejemplo, right? Go to the Pizza Campos, go to Pizza Campos, por ejemplo, right? Pero no decimos go to campus. No, en cambio que con home sí es go home. Go home. Sí, solo es una excepción a la regla, nada más. Punto. Ahí no hay más que preguntarse que por si es un lugar, que si está con artículo, sin artículo. No. Es una excepción a la regla y ya, nada más. ¿Sí? Ok, good. Now let's practice pronunciation. Fátima, ready? Ok, good. Repeat after me, please. Where does your sister live? She lives in an apartment. Where do you study English? Where do you study English? Study. Eva. Yes. Uh-huh. Solo que me va a apagar el micrófono un ratito, Fátima, para... ¿Verdad? Okay. Pero ahí usted con su micrófono apagado, pero usted grite todo lo que quiera, ¿verdad? Pronuncie así con toda energía, ¿ok? Good. Now, where do you study English?
We study at the school around the corner. We study at the school around the corner. Where does your neighbor work? Neighbor, neighbor. Where does your neighbor work? She works at a bookstore. She works at a bookstore. Where do your parents live? Live, parents. Where do your parents live? They live at 58 Grace Street. 58 Grace Street. Okay, now let's practice. Ariel versus Raul. Ariel, letter A, number one. Raul, letter B, number one. One, two, three. Where does your sister live? She lives in an apartment. In an apartment. Very good. Now, conversation two. Raquel versus Stella, please. Raquel A, Stella B. Okay. Where do you study English? We study in the school around the corner. At the school around the corner. Good. Fatima, conversation three. Noé, conversation three. Fatima, letter A. Noé, letter B. One, two, three. Where does your neighbor work? She works at a bookstore. Good. Okay. Carla versus Raúl. Irving. Carla, your letter A, number four, and Irving, your letter B. One, two, three. Where do your parents live? They live 58 Gray Street. At 58. Very good. At 58. Now, everybody, please repeat after me. Repeat after me. Where do you live? Where do you live? I live at 12 Milton Street. I live at 12 Milton Street. Okay. Vamos a apagar un ratito los micrófonos, pero háblenme como que si quisieran que el vecino lo escuchara con todo, ¿verdad? Que, hey, el vecino está practicando inglés, quizás, porque bien chivo está pronunciando. Así quiero que practiquen, ¿sí? Suavecito, no. Ay, Libby, no. Sin miedo, ¿verdad? Sin miedo, vamos. Ready. Repeat after me. I live at 12 Milton Street. I live at 12 Milton Street. Where does your boss live? She lives in an apartment building. She lives in an apartment building. Apartment building on 30th Street. 30th Street. Where do your friends work? They work in an office building near the park. Aquí también podemos decir at, ¿verdad? At, porque está hablando de una oficina específica, ¿verdad? Ambos podemos decir aquí, ok. Pero vamos a decir in. They work in an office building near the park. Near the park. Their office is on the third floor. Office. Third. Office. Third.
Their office is on the third floor. Where does Lance work? Where does Lance work? He works at a pharmacy. He works at a pharmacy. Where do you go out for dinner? Ya estoy viendo pollito yo también. Where do you go out for dinner? Where do you go out for dinner? Me? I go to a nice Chinese restaurant. I go to a nice Chinese restaurant in the mall. Where do they exercise? Exercise, exercise, exercise. Where do they exercise? They exercise at home. At home. Good. Any extra question? Any question? Ladies and gentlemen, do you have questions? Noé, ready? Questions? No. Okay. Irving? No. Okay, good. So let's continue. Now we're going to share, listen to me. We're going to share the manual. But just give me a second, please. Give me a second. No sé qué me pasa, que ahora tengo cerrados los archivos. Aquí estamos con el manual, ¿verdad? Los que ya lo imprimieron, sáquenlo ahorita, ¿verdad? El manual. Ahí estamos con el manual. Unit 4, right? Hoy comenzamos la unidad 4. Unit 4, right? Ahí estamos ya, yes. Unidad 4. Ahorita vamos a compartirlo. Yes. Ahorita mismo o antes, si se puede, ¿verdad? Ahí está. Yes. Oopsie, wait. Vamos a agrandarlo un poquitito. Agrandado como ciertos jugadores de la Juventus, ¿verdad? Ya saben a quién me refiero. Yes. ¿Qué número de página es? Ahorita mismo le digo. Page number... 39. Fátima, repeat. 39. Excellent. 39. Okay. To start, we're going to practice with this, right? Vamos a practicar con este mapa. Yes? Okay. Okay, look, this is the bank, the sports palace, the school, the church, the city hall, la alcaldía, right? The bookworm, Arrows Company, the restaurant, Los Asaditos de Don Irving, right? This is the name of the restaurant. Okay, the mall. Okay, then check it out the name of the street, right? Este mapa, creo que Soya Pango, miren. Aquí está Roosevelt Street, la calle Roosevelt. Hay una calle en Soya Pango que así se llama. Roosevelt Street. Second Avenue. The City Hall. The Church. Y aquí está Barrios Street, la calle Barrios.
First Avenue and Second Avenue. Ahí estamos. Ese es el mapa, ¿verdad? Ahora bien, vamos a responder. Which street is the restaurant on? Which street? Volunteer, please raise your hand. Which street? Which street is the restaurant on? Which street is the restaurant on? It's a restaurant and the Pierce Avenue. The restaurant is on the First Avenue, yes. But the question is street, street. Ah, la calle, okay. It's restaurant in the Roosevelt Street. Okay, yes, but in or on, Raul? On. On, correct. Very good. On Roosevelt Street, right? Remember the ex-president of the United States during the World War II, right? El presidente de los Estados Unidos en las, durante la Segunda Guerra Mundial, que a mitad de la guerra se quedó el pobre, ¿verdad? Ya no le aguantó. Pero en nombre de él se le ha puesto Roosevelt, en Soyapango y en San Salvador también hay una calle, ¿verdad? Ahí por el Parque Cucatlán, así se llama, Roosevelt. Roosevelt Street. Ok. Which street is the city hall on? Which street is the city hall on? Volunteers, please. Volunteers, please. No veo esas manitas participando. Vamos a ver, vamos a ver el mapa, perdón. Quizás por eso no le había puesto el mapa. Hoy sí. Which street is the city hall? It's City Hall. The City Hall? On Roosevelt Street. The City Hall is on Roosevelt Street. Is on. Okay. Hong, hong. Very good, very good. Thank you, thank you. Okay. Aquí tengo a Polar que según él, a él lo estoy llamando, pues no le pongo así. Por aquí lo tengo, yes. Okay, good. So on Roosevelt Street, the restaurant is on Roosevelt Street. The city hall is on Roosevelt Street. Questions? Questions? Okay, number three. Which street is the park on? The park. Second. Which street? Yes, yes. It's street Barrio Street. The park. Silver Street. The park is the on. Park is on Barrio Street. The park is Roosevelt on Street. On Barrio Street and Roosevelt Street. And Street. You can say also it's on Barrios and Roosevelt if you want. Yes. Okay. Very good. Hong, hong. Very good. Excellent. Nice. Okay. Now let's go to the next page, right? Preposition. Let me see the time. My gosh. Hagamos esto rapidito porque tenemos que ver la plataforma. Sorry. Ni se siente el tiempo aquí. Okay, listen. On 4th Avenue. On the corner. On the street. On its surface. In El Salvador. In San Salvador. In the park. In the neighborhood. In the apartment. In the house. Etc., etc. Un lugar encerrado o un lugar semi-encerrado. At the meeting room. At work. At the bank. Right? Now, let's go to this exercise together. Exercise 5, please. Vayan contestando en su manual, por favor. Yes.
Y el que no lo tiene, un cuadernito ahí, póngame la página 40, page 40, exercise 5, right? Ahí veo que varios tienen su manual. Congratulations. I like it, yes. Now, number one, I work in the bank that is in, on, or on, at? On. Or, on. On. Lástima que no puedo escribir ahí, quiero ver. On. No, no se puede. Déjeme ver si puedo escribir. No, no se puede. No, okay. So now, number two, we see you. In training room. In training room or? At training room. At. Or? On. At the cafeteria. Okay, we can use both. We can say in or at. Ok, podemos usar ambos, pero aquí me parece que es más apropiado in, porque está hablando dentro de un edificio, ¿sí? Porque la cafetería no está en la calle, ¿va? Ni el training room, y la persona está dentro de un edificio, creo. Entonces, es como que es más apropiado in. In. In, aquí le faltó el artículo, the training room or the in the cafeteria. Es más apropiado in, ¿verdad? In, yes. In también. Sí, la primera parte in, la segunda parte in. Ahora, si usted quiere ponerle in, yo le sugiero que in, ¿ok? Good. Now, my relative go to the mall, that is in Roosevelt. Roosevelt. Sorry? Roosevelt. In, on, or at? On. On, correct, on. The factory is located in La Libertad, because in San Salvador, in La Libertad, in Cujucuyo. Ana was in the company. In Calzontes arriba. In Tejuiste abajo, Tejuiste arriba. Departamento de La Paz. Si no me creen, busquen el Google, ahí están, esos son sitios reales. Te fuiste abajo, te fuiste arriba. Santiago Nonualco, La Paz, right? En Calzontes abajo, Calzontes arriba, in Santa Ana. Yes, in, right? In Santa Ana. Yes? Okay, Ana works in the company that is? That is. At Tone. ¿A quién más apropiado? Cuando hablamos de ciudades, pueblos, campiñas, bosques, in. Ah, ok. In. In, es más apropiado in, right? Yes. In town. In town. Yes. Podríamos decir at, ¿verdad? Pero si hay un grupo de pueblos ahí, no sé. Pero es más apropiado in. Now, number in six. Town. Tell him that we are... Aquí ya está la respuesta, nombre. Sí, pero aquí está hablando de ubicación, ¿verdad? Porque la persona lo va a ir a buscar, ¿ve? Entonces, aquí le he puesto at. Ya le respondieron aquí. Pero también podemos decir in. ¿Ok? In. Para que se hable de locación, de ubicación. De ubicaciones in or on, ¿verdad? Pero cuando hablo de dirección, de ubicar un lugar, ¿verdad? Hablamos más apropiadamente de at, ¿ok? Pero ambos se pueden usar en este contexto, ¿yes? Any question? Any question? No. No questions. No questions. Ok, entonces les vamos a dejar tarea, me van a trabajar de la página 41. De la 41 a la 82. Todas esas páginas. Esa mentira. No. La plataforma quiero que me hagan, ¿verdad? Así que vamos a ir rapidito. Ya estaban afligidos, ¿verdad? Vamos a ver. No encuentro la plataforma. Por aquí está. Ah, ya está. Ya la llegué. Uy.
Perdón, que apareció ahí información personal, ¿verdad? Cuatro. Ahí me lo borran en la grabación, por favor. Ok, ahí estamos. Section 4, right? Ahí estuve revisando las notas. Preposición, solo 10. Para el día sábado en la noche, revisé. Todavía hay dos alumnos acá en el grupo que todavía le faltaba un poquito. Espero que lo hayan terminado el fin de semana, ¿verdad? Por favor, la sección 3. Esta semana estamos súper ocupados. Vamos a hacer el examen final. Vamos a hacer una encuesta el día viernes, ¿verdad? Se les va a estar informando en el grupo por parte de los compañeros del área técnica, ¿verdad? Mi jefe, mi jefa. Ahí les van a estar informando en el grupo de WhatsApp. Y hay que estar pendiente, ¿verdad? Pero cuando les llegue el enlace, por favor, no lo vayan a hacer solitos. Lo vamos a hacer en clases el día viernes, ¿sí? No se me van a adelantar. ¿Ok? Entonces tenemos esa encuesta, ¿verdad? Que vamos a hacer el viernes. Tenemos la clase y tenemos el examen también, ¿sí? El viernes a las 12 de la noche ya tenemos que tener completo todo. ¿Sí? Todo. Ok. Para sacar no 80%, no, yo no quiero 80. 80 es el mínimo. Quiero el máximo, quiero el 100%, ¿ok? No me voy a conformar con menos. Ahí voy a estarles revisando sus notas y solo quiero 10, por favor. Yes. O si pueden, sáquense 11. No, 100 es lo máximo, ¿verdad? Así que, por favor, no se les voy a olvidar. Les recuerdo... Pero hay buenas notas, Ticha. Oh, claro, sí, casi todas, ¿verdad? Casi todas. Ahí. Ok. Lo felicito, ¿verdad? Bueno, vamos vamos al ejercicio. Ya casi se nos acaba el tiempo, pero ahí vamos. Ahí estamos, ¿ok? Now listen, please. Tarea 16. Instructions. Read carefully and decide which preposition of place is the correct one. Preposition, right? Are you in the party, on the party, or at the party too? What is correct? Ahí vamos a ver ustedes deciden cuál es el correcto, right? The information is the top of the page, en la parte de arriba. Vean que me está hablando de un lugar específico, ¿verdad? ¿Cuál sería entonces? ¿Cuál sería? Díganme, pues, in, on, and out, ¿verdad? The firula is sleeping. The dog is sleeping in the carpet. Carpet es la alfombra, ¿verdad? On the carpet o at the carpet. ¿Verdad? Ahí determinen ustedes. Esta sí está fácil. Do you live in a house, on a house, or at a house? Ya escuchó ahí de Carlita, creo que es el perrito, ¿verdad? Estamos hablando. Estamos hablando de la familia de él. Mira, aquí está. Ok. Por ahí estamos con Polar también. Desde aquí lo estamos viendo que está comiendo un tapón de la agua cristal. Ok. He goes swimming in the river, on the river, or at the river. Este está difícil, pero bueno, no les puedo dar la respuesta. Pero hay una que es bien lógica, que no es, ¿verdad? Pero aquí más que todo se refiere al agua, ¿no? O sea, creo que está un poco claro que cuando vamos a nadar, pues, ¿verdad? Más que todo... No nada, bueno, no les puedo decir nada porque si no les doy la respuesta, mejor no digo nada, ¿verdad? Entonces, ahí prueben, por favor. No sé si hay alguna pregunta. Solo recuerden, ¿va? In, un lugar cerrado. At, un lugar específico. Y on es un lugar de superficie, en general. ¿Ok? Vamos a pasar lista. Attendance list. Doing.
¿Qué habrá pasado con Duwin? A Duwin se le fue la electricidad, teacher. Ah, vaya. Qué cosa, ¿verdad? Bueno, sí. Lo siento, pero si estuvo en la clase, pues vamos a tomar como asistencia, ¿verdad? Lo siento, ya no va a poder ver los muñequitos en inglés, ¿verdad? Estela. Present. Fátima. Present, teacher. Irving. Se me congeló Irving, ya le voy a llamar otra vez. Ariel. Present. Thank you. Josué. Josué, ¿qué se me hizo Josué? Oh, ya se desconectó, ¿verdad? Bueno. Carla. Present. Noé. Present. Raquel. Raquel. Raquel, Betsabé Hernández. Present. Present, ok, good. Present. Está un poquito lento. Present. El internet, ¿no? Yes, ok. Raúl. Present. Tatiana. Present, teacher. Walter. Walter. Okay. Thank you very much. Present. Thank you. Now, any question? Any question before we finish? Any question? ¿Hay preguntas antes de terminar? No question. No question. No question. No question. No question. Very good. Have a good no night. Question. Que tenga una noche estupenda. Estupenda. Nice. Estupenda. Sleep very a very awesome night, right? Lamento los que no pudieron conectarse, ¿verdad? Pero esta semana es la última, así que por favor no me vayan a faltar, ¿verdad? Hay que aprovechar las clases, por favor. Saludos a Tatiana, que mejore muchísimo. Esperamos verla mejor de salud, ¿verdad? Have a good night. Gracias, teacher. Good night, teacher. Bye bye. Have a good night. God bless you. Bye.